Amigos de Locuras Entre Nosotros, entre todos ustedes, bienvenidos a esta segunda parte de lo que se está viviendo en el gimnasio con Galáctico este domingo 4 de agosto. Y acabamos, o ustedes vieron el final de la primera parte, en donde pues el Crita del Diablo salió severamente lastimado. Están llevando también ya Black Fly, también van por Conin y Rasta Extreme, que pues siguen tomándose fotografías después de una intensa lucha. Y pues lo que van a ver ustedes a continuación van a ser grandes, grandes contiendas, va a ser lucha semifinal y lucha super estelar por lo que viene. Ustedes nunca nos han acompañado aquí en el gimnasio con Galáctico por primera vez, les invitamos a que nos acompañen cuando ustedes estén cada 15 días el gimnasio con Galáctico. Vamos a ver una gran, gran contienda. Pues ya estamos dando inicio a nuestra lucha semifinal. Están en el cuadrilátero Dogman y viene Matanza. Y ahora vamos a presentar también a un gran luchador. Yeah.
Ahí está, una gran leyenda toluqueña. De los mejores exponentes de la arena Toluca. El cariñoso, un rudísimo, un gran gladiador. Ahí lo tenemos, señoras y señores, encarando a la gente con esa gran personalidad que lo caracteriza. Ahí lo vamos a mandar la toma. Chaparrito, pero rudísimo, tu señor. Vamos con el bando técnico. Señoras y señores, vamos a ver.
Vemos que para calentar más los ánimos de lo que ya están, Estrella 2000 se mete con el cariñoso Dogman y Matanza. Ahí ya. Ahí vemos a Black Shadow. Se va a enfrentar a Dogman para iniciar batalla. Vamos a ver, ahí está la primera caída. Vamos a ver, esto va a ser un... Vamos a ver, ahora. A Black Shadow en contra del cariñoso. Los ánimos encendidos en el equipo con la... El apoyo por parte de los
Estas señoras y señores, terminando la primera caída con esos castigos por parte del bando rudo. Y se enoja Matanza y va con la primera caída. Pues ya comenzamos con esta segunda caída, tambor batiente, los rudos siguen dominando la contienda. Ahí vemos a Matanza en contra de Black Shadow Jr., que sigue siendo severamente castigado por el bando de los rudos. Y también el cariñoso que se está luciendo en contra de Estrella 2000. Ahora intento de reacción de Black Shadow, pero ingresa Matanza con ese jab al cuerpo de Black Shadow Jr. Ahora el fin dorado con ese intento de reacción también, el castigo clásico del cariñoso. Ahí con dos veces un foul. Nos quedó justamente de frente el foul del cariñoso hacia el delfín dorado. Señoras y señores, si nos es posible les pondremos una repetición de esa acción, porque fue un foul clarísimo por parte del cariñoso al delfín dorado. Y ahí tenemos el castigo frente a la porra técnica de estos gladiadores rubos, que son Matanza y el cariñoso. La reacción de Estrellas, y la verdad, vemos un foul, o pareciera un foul, de Dogman. La patada de Matanza castigando y liberando del castigo a Estrellas. Codazo doble, ahora viene Matanza, uno más. Le piden que se suba a Black Shadow. Pasada ya la cuerda para castigar la entrepierna de Black Shadow. Ahí está el cariñoso dándole con todo a Black Shadow. Parece que traía una enmienda o una encomienda al cariñoso para castigar a este continuador de la leyenda de la sombra negra. Cómo olvidar aquellas contiendas de Black Shadow en contra del santo, en contra del cavernario, en contra de Blue Demon. Ahí vemos cómo cayó Black Shadow y está siendo castigado en el poste. Ahora viene a ser castigado, parece, el delfín dorado con la barrida, y pues también cae en la trampa. Tenemos una lucha muy interesante esta tarde aquí con estas leyendas. Ahora viene Estrella 2000 y cae también, y con el poste al igual. Ahí está Estrella 2000. Ahora piden de nuevo Black Shadow. Le revierte el castigo a Batman. Lo toman sus compañeros. Está siendo castigado por Matanza y el cariñoso, que no se da cuenta. Y Batman está sufriendo. Y Black Shadow también castiga. Ahí tenemos a Estrella 2000 motivándolos para que continúe, pero rompe el castigo. Y ahora se van a dar con todo, ¿sabes?
Toma la cadena Black Shadow, nunca lo habíamos visto así de rudo, por lo menos aquí en el gimnasio con Galáctico. Adelante Estrella 2000 también haciéndole quita el cariñoso. Qué cariñoso, que es una de las grandes leyendas toluqueñas. Vamos al castigo con la cadena por parte de Black Shadow Jr. Juego de cuerdas de Matanza, castigo con la cadena y pide clemencia a Matanza. Ay, queja de un foul, le está volteando la tortilla al Delfín Dorado. Habíamos visto un anterior del cariñoso aquí frente a nosotros. La cadena utilizada de lazo por parte de Black Shadow Jr. y de Estrella 2000. Continúan los raquetazos ahora. Black Shadow en contra del cariñoso. Ahora utilizan igual de lazo la cadena en contra del cariñoso. Y ahí tenemos frente a nosotros a Dogman en contra del Delfín y su tía Dogman, el ídolo de la moderna de la Cruz, que por cierto tuvo un viaje este fin de semana a luchar en Mazatlán, Sinaloa. Está aquí cumpliendo con sus compromisos ya adquiridos, Dogman. Eso hay que reconocérselo, este joven gladiador toluqueño. Más adelante lo vamos a entrevistar para que estén al pendiente aquí en Locuras Entre Nosotros y vean esta entrevista. Vemos la patada de Estrella 2000 a Matanza y ya se va Matanza. Pero bueno, eso parecía que ya se iba. Están de vuelta los tres rudos. Les estaba contando el coralillo. Esta es la segunda caída. Vamos a ver la pasada de parte del Delfín. Ahora Estrella 2000 y Black Shadow. La misma. La barrida del Delfín Dorado. El castigo con ese tiramus. No, no, es un toque de espalda. 1, 2, 3. Señoras y señores, la segunda es técnica. Estamos dando el anuncio de que termina la segunda caída y Estrella 2000 sigue castigando a Matanza. Este duelo está muy calientito. En algún momento queremos ver máscara contra máscara. Vamos a ver ahí el Delfín Dorado que arenta a la gente. Matanza se queda, ahí está, los ganadores de la segunda. Vamos a Dogman, que se está tomando fotos aquí justo a dos sillas de nosotros. Vamos a ver qué tenemos, el coralillo nos va a dictaminar que comience la tercera caída. Ahí Estrella 2000 armado con esa cadena de Matanza. Ya está la tercera caída. Ahí está, dice el coralillo, que de a uno nada más. Ya les quitaron la cadena a los seis, porque los seis se castigaron. Ahí está el coralillo, al cariñoso metiéndose con la gente. Es un luchadorazo el cariñoso. Vale la pena mucho verlo en vivo. Vamos a Black Shadow, este duelo que está muy interesante aquí en el Gimnasio Club Galáctico. El salto de Black Shadow, que es muy ágil. Black Shadow rebota en cuerdas con las tijeras voladas. Y casi saca el cariñoso del encordado.
juego de cuerdas de este experimentado gladiador. También el Black Shadow Jr. es muy experimentado. Y ahí lo tenemos. Y la gente comienza a aplaudir levemente, pero están los aplausos. Se castiga en la pared el cariñoso. ¡Provocó! ¡Provocó la equivocación Black Shadow! Esta pide descalificación matándola. Pisotón a los dedos del cariñoso de parte de Estrella 2000. Quiere que ingrese Estrella 2000. Vamos a matanza en contra de Estrella 2000. Ahí sigue Estrella 2000. Es Estrella 2000 que sacaron a matanza de las películas del santo. Vamos a ver el derribe de matanza. Viene el juego de cuerdas, el salto del tigre. Perfecto lo que está haciendo matanza en contra de Estrella 2000. La patada de matanza sacando a la estrella. Viene el luchador Sasso, que también tenemos aquí. Y tenemos la oportunidad de verlo aquí en el gimnasio con Galáctico en lucha libre UFM. Las tijeras voladas del delfín. Ahora viene Dotman en contra del delfín. Se mete Estrella 2000. Ahí vamos a ver patadas voladoras de Estrella 2000. Patadas voladoras también de parte del delfín dorado. Y ahora viene el cariñoso, que es un luchador, eso lo repito. Ahí lo vemos, el derribe, llevándolo a la lona, dejándolo en malas condiciones. Vamos a ver qué van a hacer. El delfín y Estrella van a volar. Nada. Raquetazo, matanza también recibe lo suyo. Responde matanza y le regresan a Dockman. Están divorciados los rudos. Ahora ingresan. Se van a dar entre los tres. Y ahí va. ¡No! Revirtieron, ahí viene. ¡Qué hace foul! ¡Triple foul! ¡El Coralillo estaba distraído! ¡Qué va a dictaminar el Coralillo! ¡Qué va a dictaminar! ¡Le va a levantar el brazo a Dotman! ¡La gente dice que no! ¡Dicen que Estrella! ¡Dicen que mata! ¡No! ¡Está confundido el Coralillo! ¡La victoria es técnica! Ahí está, señoras y señores, polémica lucha, polémica decisión. Vamos a ver en qué termina, porque Coralillo estaba confundido tras el castigo por parte de los técnicos, señoras y señores. Señores y señores, está muy dividida la decisión. Ahí está, la victoria es para los rudos, para los técnicos, perdón. Mira, no te tienes miedo. Y el primer técnico del campeonato
Ya sabes, cuando quieras, desde hace muchos años hemos enfrentado lo que sea, no este señor. Así que dice el amigo, si dice que ganaron, ahora ya vamos a llevarles otra revancha. Pero si puede ir, dentro de 15 días, sin miedo, si no es que lo tienen miedo. Vamos a tener revancha en Super Libre, nos están diciendo. Pues ahí está, señores y señores, están retando para una revancha en Super Libre, sin referee. Y Dogman. Y quiere el campeonato. A doble hace la seña de que quiere el campeonato que ostenta Dogman. Ahí vemos a Cariñoso y Estrella 2000. Más que calientes, dándose con todo. Trenzados. Como en el barrio los dos. Aquí están frente a nosotros. Siempre son luchas recias entre estos dos gladiadores. Pues ya está dicho, señores, querían revancha. Pues va a haber revancha, señores y señores. Un abrazo a los rudos también. Son ganadores por la lucha que nos dieron. La gran lucha que nos regalaron. Y ahí están los verdaderos ganadores del encuentro. Los técnicos, señoras y señores, para ustedes. Señores y señores, oficial revancha, Super Libre y sin referee. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra lucha super estelar. En la quinta arena Toluca y aquí en el gimnasio del Ártico,
en primera instancia. Él viene de Zitácuaro, pero ya lleva mucho tiempo en Toluca. Toda su carrera ha sido en Toluca. ¡Con ustedes! ¡Búmero! Y él viene acompañado por su pareja clásica. Muchas veces fueron campeones en la Quinta Arena Toluca. Leyenda viviente también de esa Quinta Arena. Señoras y señores, más que emocionados por esta oportunidad de estar aquí un domingo más en las funciones de Lucha Libre UPM y narrándoles esta gran contienda que vamos a tener. Ahí vamos a Nucleón en contra de Boomerang, con esa presión a la cintura que intenta quitarse Boomerang. Boomerang es un luchadorazo, ustedes ya lo han visto, lo conocen, lo hemos entrevistado. Hemos tenido grandes contiendas. Hace un mes aproximadamente fue cuando se enfrentaron a los Rayos Tapatíos, Boomerang y Resplandor Señor. La verdad es que fue un gran duelo. Y ahora, en contra de los actuales campeones en parejas de la WWA Intercontinentales, Nucleón y Arlequín. Ahí vemos la presión a los brazos por parte de los dos. Imprime fuerza Nucleón, imprime fuerza Boomerang. Ahí lo tenemos. Toque de espalda por parte de Boomerang. No, no cuenta. Y se levanta, se vámonos. Vamos, señoras y señores. Levanta la espalda a Boomerang, intentando zafar del castillo. Ahora lo tenemos. El enganche al brazo. Derribe a la lona. Vamos a ver qué va a hacer este Boomerang. Gran maestría, gran clase ahí en cuanto a la lucha. El castigo al abdomen por parte de Nucleón. Y ahí quedan los dos en guardias. Señores, qué lucha. Qué lucha la que nos espera. Continuamos viendo este duelo que también ha sido muy, muy clásico en la Arena Toluca. Boomerang ahora castigando las piernas a Nucleón. Es lo que tenemos ahí, el castigo. Se duele Nucleón. Revierte Boomerang. Dice que no se rinde, le pregunta el Coralillo. Dice que no, señoras y señores. Estamos viendo una gran contienda por parte de estos grandes luchadores, calentando la lona para lo que viene, porque son tres caídas y tres caídas muy extenuantes. Vemos el castigo por parte de Boomerang.
apretando para que se rinda, para buscar la rendición de Nucleón Extremo. Se zafa Nucleón y ahora es el que castiga la pierna de Boomerang. Y el grito de apoyo es para Nucleón, las porras están divididas. Esto sí es verdadera lucha libre, señoras y señores. Toque de espaldas, llaves contra llaves, castigos, revirtiendo, intentando llevar agua por el molino. Ahí se sale del cuadrilátero Boomerang, evitando la rendición, ¿no? El castigo para la rendición. Ahí estamos, vamos a ver, se dan la mano caballerosamente. Hermoso, señoras y señores. Vamos a ver ahora Arlequín en contra del profesor Resplandor, señoras y señores. Y el grito de Arlequín, este joven se ha venido a ganar un lugar en Toluca, se ha venido a ganar un lugar en Lucha Libre UFEM. Dejarán salir tanto Resplandor como Boomerang su lado más rudo, porque los hemos visto gladiar también de manera ruda. Vamos, el castigo que intenta zafarse Arlequín. Toque de espaldas por parte de Resplandor, muy rápido para tratar de buscar la rendición en esta contienda. Vamos a Arlequín buscando ese 4 a las piernas de Resplandor, que intenta revertirlo, revirtió de gran manera el señor Resplandor. Y está dando una gran lucha también, ¿no? No es muy común ver ya ver a Arlequín. Y creo que por ahí la pareja campeona es en donde puede comenzar a sufrir. Y ahí vemos a Arlequín que está sufriendo castigo por parte de Resplandor. Es una llave, es una dormilona, más o menos lo que está intentando hacer este Resplandor para sacar esa rendición al Arlequín. Señoras y señores, ahí lo vemos, está enredando las piernas de Resplandor. ¿Qué va a hacer? ¡Lo toma! ¡Lo tiene para rendirlo! Vemos que desfallece de repente Resplandor, pero revierte y dice que no cerró bien, no apretó lo suficiente Arlequín. Y ahora el 4 a la pierna, está pidiendo clemencia, pareciera que se está rindiendo Arlequín. Nada, no, ahora ¿qué va a hacer? Aprieta la pierna izquierda y la pierna derecha la trepa con sus propias piernas. Resplandor, estamos viendo el castigo, está muy adolorido Arlequín. Vemos, se levantan los dos, se ven de frente, se miran cual si fueran balas sus ojos. El grito para Resplandor y también la respuesta de los fans del Arlequín. Bueno, tenemos abriendo el compás. Por parte de Resplandor revierte, toque espaldas para Arlequín. Ahí está Arlequín sufriendo, otra vez lo levanta, toca espaldas, uno. Una contienda muy interesante, muy aguerrida la que estamos viendo. Lucha libre clásica, lucha libre de calidad. Ahí vemos el castigo del Arlequín al brazo de Resplandor con este equipo que está muy bonito. En lo personal me gusta mucho. Ahí está Arlequín. Ahí está, bien lo que está haciendo la reacción de Resplandor. Ahora no sé. Ahí está. El aplauso es para Resplandor, ¿eh? Qué gran momento de lucha nos acaban de regalar. Ahí viene Nucleón en contra de Boomerang. ¿Quién ganará? Están de por medio los campeonatos en parejas intercontinentales de la UWA.
Ahí vemos retándose. ¿Cuáles gallos de pelea? Raquetazos de Boomerang para Nucleón. Ahí viene a la esquina. Boomerang, salida de bandera, depositando ahí en la orilla de la lona. A Nucleón, ahí vemos. Celazo para llevarse a Boomerang. Una más. Ahí está Boomerang. Se lo lleva a la planchita por parte de Boomerang. Están los dos dando una gran contienda. Están encarándose como si fueran gallitos de pelea, como si fueran. Ahí vamos a al señor Resplandor en contra de el Arlequín, el derribe de Arlequín. La juventud y pues de cierto modo la potencia la tiene Arlequín, pero las bases, la maestría, la calidad la tiene Resplandor de su lado. Lazo al cuello por parte de Resplandor, el que les mencionaba. Los gritos de arriba Monterrey, de donde es nativo este señor Resplandor, también muchos y muchos años aquí en Toluca. Ahí vemos lo que intentaba Resplandor, se lo llevan con una huracarrana. Y ahí está Nucleón. Vamos a ver. Los ganadores son los campeones de esta primera caída. Ahí está, señores, la primera es para los campeones. Muy bien, ahí está. Señores, vamos a darle quien metiéndose con el público. Tenemos a Nucleón en contra de Boomerang, el derribe. Excelente el salto del tigre de Boomerang. Ahora viene el codazo, bien aplicado. Está utilizando ya las rudezas Boomerang. Tenemos el codazo de arriba con el tackle. Ahora el lazo por parte de Nucleón, tratando de reaccionar en este inicio de segunda caída. Vamos a ver otra vez el lazo de nuevo de Boomerang. Una vez más, y ahí está. Los dos están yendo con la misma. Vamos a Boomerang con la pose, esa pose. Ahora viene el Arlequín para enfrentarse a Resplandor. Este, pues ya lo vemos, está por demás decir y explicarlo de Resplandor. Ahí vemos el salto del tigre. Ahora de parte de Resplandor, una vez más Arlequín. Ahí está la planchita de Arlequín. Una vez más Resplandor, la planchita en corto. Otra vez, ahora el de arriba de Resplandor. Rebote en cuerda de Resplandor. De arriba. Pide otra al público que apoya a Darlequín. Es difícil inclinarse para hacia algún lado. Ahí vemos el juego de cuerdas. Una vez más. Ahí tenemos a el Resplandor que está castigando al Arlequín. Es momento, se rindió el Arlequín. La segunda es de los retadores. Ahí está. También se está rindiendo. Adiós, señores.
arriba. Los ganadores. Ahí tenemos a los ganadores de esta segunda caída. Así es, los retadores, Resplandor y Boomerang, pues están llevando la segunda caída. Y el apoyo para los retadores de parte de un buen sector del gimnasio Halcón Galáctico. Ahí el grito también para Resplandor y ahí están los dos con las manos en alto, llevándose la segunda caída. Los retadores, Boomerang y Resplandor. Ahí nos demostraron que la edad no tiene nada que ver. Vamos a la tercera. Comenzamos la tercera. Tercera caída. La edad no tiene nada que ver, señores y señores. Qué gran victoria. Se acaban de apuntar a una Boomerang. Y Resplandor, y ahora viene Nucleón al ataque. Este duelo también estaría muy interesante verlo en un mano a mano. ¿Por qué? Porque sabemos que sería una gran lucha. Sería una excelente contienda. Ahí tenemos a señor Boomerang con esos derribes, con esas llaves. Ahora, ¿qué está haciendo? Se la lleva, toca espaldas, uno, dos. Nada, señoras y señores. Se alcanzó a zafar Nucleón. Ah, viene Resplandor. No es cierto, Boomerang, disculpen, está ahí emocionadísimo. Señoras y señores, toca espaldas, uno, dos. No había espaldas, se queja ahí Boomerang. Tenemos una vez más el castigo de Resplandor para Nucleón. Ahora sí ingresó Resplandor, la patada de Arlequín para romper el castigo. Ahora vamos a ver el castigo de Arlequín, que va a ser una... Ahí está, señores y señores, una tipo motocicleta para Resplandor. Ahora entra Boomerang a romper el castigo, así como lo hiciera Arlequín, no sé qué protesta la gente. Ahora vemos a Boomerang, que va a castigar a Arlequín. La primera vez que se encuentran. Ahí el derribe por parte de Boomerang. Excelente, la llave castigando piernas y brazos. Rompe castigo ahora Nucleón. Castigando la cintura y los brazos de Boomerang. ¿Qué va a hacer? Ahora entra Resplandor para romper el castigo. Se lo quita bien derribando. Las están muy tensas ahora con ese amarre a los brazos, castigando el cuello y las piernas. Señoras y señores, ahora viene Arlequín con esa cachetada para Resplandor. Vamos una vez más el castigo. Tomándolo de los brazos. Así que no se rinde Resplandor. Va a ingresar Boomerang, sí. Ahí está, señoras y señores. Un tirabuzón, el que le está poniendo ahí a variante del tirabuzón. Rompiendo a Nucleón ahora el castigo. El esquive de Boomerang. Un raquetazo para Nucleón. De esquina a esquina. De lado a lado castigando. Ya, ahora sí se tensó la lucha. Ahí tenemos toque espaldas. Uno, dos. Se alcanzó a zafar Boomerang, uno, solamente uno, señoras y señores. Ahí está el raquetazo de Boomerang. Ahora va
De cuerda a cuerda. El choque de cuerpo. Sí, la gente pide otra. O sea, los levantan. Los toman de nuevo. Cuerda a cuerda. Revierten. Patadas voladoras de Arlequín. Patadas voladoras de Nucleón. Ahora que van a hacer. Esquiva Resplandor. El esquive de Resplandor. Deja tendido al Arlequín. Ahí está. ¡Qué suplex acaba de aplicarle! Boomerang a Nucleón. 3 segundos. Ya está rendido Nucleón. Señoras y señores. Ahí está la barrida de Resplandor. Ahí está. Lo está castigando. Van a cambiar de manos los campeonatos, señoras y señores. Está terminando la lucha. Tenemos nuevos campeones. Ahí está, con clase, con tech, con lucha. Así es como se ganan estos campeonatos. Ahí está. Y la entrega de estafeta, ahí está, señores. Ahí está. Señores y señores, ahí están los nuevos campeones. Boomerang y Resplandor. Y pues nos vamos, amigos de Locuras Entre Nosotros. No se olviden las transmisiones lunes, miércoles y viernes. Aquí los esperamos para la próxima función, 18 de agosto. Aquí estamos, señoras y señores. Cuídense mucho. Tenemos Backfly Clarinete con Nick Creighton en contra de Halcón Sagrado y Curita del Diablo. Estrella 2000, Black Shadow y Delfín Dorado en contra de Dogman, Matanza y Cariñoso por esa revancha. Y nos comentan que vienen los Rayos Tapatíos en contra de Resplandor y Boomerang por esa revancha que está pendiente. Pues señoras y señores, sin nada más que decir, aquí despedimos la transmisión, despedimos esta gran función que nos tenía preparados y pendiente ya Lucha Libre UPM. Es un gusto saludarles de nuevo y ya saben que si ustedes quieren lucha libre de calidad, la mejor lucha libre del Estado de México y de Toluca es la de Lucha Libre UPEM, desde el gimnasio Halcón Galáctico, por Locuras Entre Nosotros. Cuídense mucho, excelente semana, nos vemos dentro de 15 días.